¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J Naranjito y hoy vamos a hacer el pronóstico de la jornada 11. Ya superamos el Ecuador de la liga, entonces vamos a ver qué partidos nos esperan y evidentemente vamos a pronosticarlo. Hoy no viene mi papá, pero bueno, vamos a ello. Bueno, amigos, vamos a hacer esta vez las cosas por el derecho, no como en el video pasado. Por eso tengo aquí lista la jornada 10, para que evaluemos cómo fueron esos dos resultados y ver en cuántos acertamos. La Equidad Boyacá Chico ganó la Equidad 2-1, mi papá le apostó a la Equidad, así que punto para nosotros. Patriotas venció a Junior 1-0, nos equivocamos. Envigado y Medellín empataron, me equivoqué, mea culpa. Tolima le ganó a Río Negro, lo acerté, eso está bastante bien. Mi papá apostó por Pasto, pero terminaron empatando con América, esa no estuvo bien. El Cali sacó un punto contra Santa Fe, o sea, también nos equivocamos. Pereira le ganó a Once Caldas, también nos equivocamos. Jaguares le ganó a Millonarios, también nos equivocamos. Y Nacional sí le ganó a Alianza Petrolera. Por eso, acertamos en 1, 2... 3. Somos lamentables haciendo esto. Pero bueno, gente, pues esto es complicado de pronosticar. Pero bueno, dejemos de lado la fecha pasada. Vámonos con la fecha número 11, que hoy estoy grabando esto el jueves, lo subí de hoy. La jornada empieza mañana, entonces creo que podremos pronosticar todos los partidos. Entonces, vamos a ver. Empezamos con Medellín La Equidad, que por lo que estoy viendo es el partido de la jornada. Medellín La Equidad. La Equidad, Medellín. Medellín es bastante, es un buen equipo, me encanta cómo juega. A veces se complica, pero tiene, es que tiene buena defensa, tiene un buen ataque, tiene buenas tácticas, tiene buenos medios para llegar al gol. La Equidad es un equipo muy rocoso y no demasiado goleador, se le fue Sabac y se le fueron otros tantos. Mier, por ejemplo, por eso Mier, que ahora está en el Medellín. Por eso yo pensaría que incluso, no sé, pero puede ser que Miera no tenga gol en este partido, no sé, una simple ley del ex, ¿cierto? Por lo cual yo creo que por módulo táctico y por todo esto vamos a dar vencedor al Medellín. Junior Atlético Bucaramanga, ojo con Bucaramanga que viene jugando bastante, pero bastante bien. Y Junior todo lo contrario. Junior da destellos, Junior, pero Junior entra en unos letargos, Junior se queda absorto ante el fútbol de sus rivales. Es impresionante lo de Junior y más teniendo la nómina que tiene Junior. Es complicado, Bucaramanga viene fresco porque descansó la fecha pasada y Junior viene de dos derrotas consecutivas, si no estoy mal. O la victoria contra Millonarios, cierto, pero era un Millonarios muy... Era un Millonarios que no estaba capacitado para jugar el partido. Es complicado. Amaranto ha salido a decir que él tiene la completa voluntad de ver cómo hace para transmitirle el mensaje a los jugadores y que lo entiendan. Porque él dice que los jugadores no hacen lo que él les pide que haga. Quizás no están entendiendo el mensaje. Puede ser este el partido que está esperando Junior para empezar a coger velocidad crucero y meterse en la punta. Pero... complicadísimo este, pero voy a dar vencedor a Bucaramanga. Bucaramanga viene jugando muy bien. El nuevo técnico me parece que le da un aire fresquísimo al equipo. Y vamos a dar vencedor a Bucaramanga, que pues por intentar, ¿no? Siempre he ido con Junior, pues ahora vamos a probar ir en contra del Junior. Once Caldas Deportivo Cali, ok. Como siempre les dice mi papá, vamos a quitarnos la camiseta y hablar bien. Once Caldas viene en una línea descendente impresionante. Que te gane Pereira es porque algo hiciste mal, la verdad. Y en fechas anteriores también viene Once Caldas, viene mal. Once Caldas viene tremendamente mal, no está jugando a nada. Los jugadores es que no está jugando a nada Once Caldas. Y es lamentable ver a un grande del fútbol colombiano como lo es Once Caldas así, de esa manera. No me gusta para nada. En cambio el Cali, el Cali también está complicado porque ya viene de tres empates, si no estoy mal, ¿cierto? Contra Santa Fe, contra Alianza y perdónenme, pero no recuerdo cuál fue el anterior. Medellín, claro, Medellín, pero en esos empates la verdad es que jugó muy bien. Contra Medellín el resultado fue mentiroso, el Cali debió ganar ese partido. Contra Alianza Petrolera lo mismo. Y contra Santa Fe no les voy a decir que lo mismo, porque Santa Fe planteó un muy buen partido, pero jugó muy bien el Deportivo Cali.
Por eso evidentemente le voy a apostar al Deportivo Cali. No me parece que Once Caldas tenga herramientas para vencer al Deportivo Cali, que es de los equipos que mejor juega al fútbol en este momento en el país, si no es el mejor. Y mucho se habla de las nóminas y de las nóminas y de las nóminas. El Barça de Guardiola, ¿con qué nómina ganó? ¿Con gente que eran desconocidos? ¿Quién era el tal Messi, por ejemplo? ¿Quién era el tal Eto'o? ¿Cierto? Entonces la gente me parece que cuando habla de nóminas y habla de nóminas no considera eso. Hablan de que si Borja por acá, Jefferson Duque, Andrade, Vergara, pero no mencionan, yo nunca los oigo mencionar a Colorado, nunca los oigo mencionar a John Vázquez, iba a decir Lucas Vázquez. Entonces vamos a dar favorito al Deportivo Cali, porque me parece que Once Caldas no tiene herramientas. El siguiente es Río Negro, Águilas Doradas contra Nacional. Y ojo que Nacional viene de un partido espectacular, en el que le metió 5 goles a Alianza. Pero pareciera que exceptuando al Deportivo Cali, todo el mundo le puede meter 5 goles a Alianza. Esto es increíble. Nacional viene muy bien. Viene con un Harlan Barrera encendido. Viene con un el Loco Alves, ¿cierto? El Loco Alves viene de hacer un doblete. Por lo cual creo que también viene on fire. Ustedes dirán, pero Juan, ¿cómo así? Solo hizo 2 goles. El profesor Guimaraes lo dijo. Los goleadores son como la salsa de tomate esta que sale en frasco, ¿cierto? Que se demora en salir. Se demora en salir. Pero cuando sale, sale con todo. Se te desborda esa salsa de tomate. Lo mismo pasa con los goleadores. Yo creo que va a pasar eso mismo con Alves. Quizás Marco Mbappé es un ejemplo de que eso no es así, pero... pero yo pensaría que sí. Además el equipo viene funcionando bastante, bastante bien. Rovira y Candelo están jugando a un nivel excepcional. No sé si el riflecito Andrade va a volver a jugar este partido, pero me parece que está genial. Además el Loco Alves está entrando más en la circulación del balón, en el repartir juego. Se dio cuenta de que cuando juega con 2 puntas, lo mejor es que él retroceda un poco y que el otro punta se quede adelante, pues para poder él hacer sus maniobras, y así llegaron los goles. Y en cambio Río Negro Águilas viene de perder el partido injustamente contra el Tolima. Injustamente, ojo. Ojo a esto, injustamente, porque ese penalti fue un invento. Se lo sacó de la chistera el árbitro. Por lo cual, esto está complicado, pero por el mero estado anímico y por la calidad de los jugadores, Harlan, Andrade, Jefferson Duque, que ya vuelve, Alves, todos, tengo que dar favorito a Nacional. América de Cali, Deportivo Pereira. Ojo con este partido, es importante. Ayer vi el partido de América contra Patriotas entero y me gustó lo que vi de América. Vi una presión alta, vi una presión tras pérdida que obligaba al rival a entregarle la pelota, y por eso el primer tiempo lo dominó América. Ya en el segundo bajó el pie del acelerador y Patriotas no le pudo hacer daño. Estuvo a punto de empatarle el partido, estuvo a punto. Ese balón que pega en el travesaño estuvo a punto. Fue un partido emocionante, la verdad, pero me gustó lo que vi de América. Me gustó lo que vi de América. En estos días el profesor Juan Cruz Real está siendo muy criticado y no entiendo por qué. Si es un campeón del fútbol colombiano, no debería ser tan criticado, debería tener más crédito. Es como Zidane a todo el mundo lo critica, pero ¿quién se ha ganado 3 Champions en 3 años seguidos? Y cuando volvió, una liga. El man tiene mucho crédito, me parece que lo mismo es con Juan Cruz Real. Pereira viene de una victoria importante contra Once Caldas y está ahí en la lucha contra el descenso. Va a ser un partido apasionante. América, porque quiere meterse entre los 8. En este momento no sé si lo está, creo que no. Pero debe estar ahí. Y debe estar décimo o algo así. Y Pereira está luchando con uñas y dientes para salir del descenso. Por lo cual creo que tengo que dar favorito a América, más que todo por el peso específico de los jugadores y por el técnico. El partido de ayer de Carrascal estuvo espectacular y el partido de Cabrera también estuvo espectacular. Pero sí, creo que voy a dar favorito a América. Jaguares contra Patriotas, otro duelo muy interesante. En este lo tengo claro, la verdad. Los dos juegan muy bien al fútbol. Los dos juegan muy bien al fútbol. Hemos visto en partidos anteriores que los dos son muy buenos tratando la pelota, son muy buenos tocándola, son muy buenos en el juego directo. Pero tengo que dar favorito a Jaguares. Jaguares está destapado. Jaguares está destapado. El goleador de Jaguares está que no te perdona una, que le das una y pum, te la clava en el ángulo. Y Jaguares está jugando bastante... Me pica la nariz. No será un video mío si no me pica la nariz. Jaguares está jugando muy bien al fútbol. Por eso, en condiciones normales daría un empate. Pero creo que tengo que dar favorito a Jaguares. Más que todo porque su fútbol es superior. En nómina no sé qué tanto, pero su fútbol es superior. Y Jaguares está ahí entre los 8. Y está haciendo la sorpresa del campeonato. No sé si Patriotas tenga con qué. Pero...
pero me parece que Jaguares debe ser el vencedor de este partido. Vamos con Chico Tolima, vamos ya llegando al final de nuestro pronóstico y en Chico Tolima lo tengo clarísimo. Tolima va a ser el vencedor de este partido, clarísimo. O sea, Tolima no pudo con Río Negro y los árbitros pudieron con Río Negro. No, pero me refiero a que el juego de Tolima es superior al que te puede ofrecer Boyacá Chico. Lo malo es que se juega en el estadio de Boyacá Chico, eso complica a cualquiera. Pero en la Independencia de Boyacá, ¿cierto? Pero eso complica a cualquiera, pero la capacidad de los jugadores de Tolima es superior. Anderson Plata, el otro, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero Tolima superior, la verdad, Tolima superior. Sabe jugar mejor al fútbol, se está adaptando y está llegando ahí a la punta. Y ojo que si gana sus partidos pendientes le puede sacar 5 puntos al Deportivo Cali, me parece. O 5 puede ser. Entonces, cuidadito con Tolima. Cuidadito con Tolima que va ahí y en un momento, ¡pum!, se te mete en la punta. Entonces claramente va a ganar Tolima. Chico no tiene la verdad mucho por hacer. Es un equipo rocoso que juega bien, intenta jugar bien, pero no tiene mucho que hacer frente a Tolima. Vamos con Santa Fe Pasto, uno de los partidos apasionantes de esta fecha. Un gran partido, la verdad, gran partido. Quizás este sí sea el partido de la fecha. Bueno, a ver, ¿qué? A ver, evaluemos. El partido contra el Deportivo Cali de Santa Fe fue espectacular. Fue un gran partido. Le quitó la pelota al Deportivo Cali y la magia del Deportivo Cali radica en jugar con la pelota. Y Nacional jugó con... y Santa Fe jugó con la pelota y tocó y generó opciones. Y llegó ese penalti que injusto no llegó. Y las opciones iban a llegar y si no era el penalti iba a ser otra opción en la que iban a marcar el gol. Eso era evidente. Superaron bastante al Deportivo Cali, por lo menos en la primera mitad, ¿cierto? Y tiene jugadores muy buenos, tiene revulsivos muy buenos. Pasto también es un equipo interesante, también es un equipo que juega bien al fútbol, viene de empatar con América, empatar al filo, porque es que lo de Pasto contra América fue ridículo, dominaron el primer tiempo, pudieron meterle un 3-0, no me acuerdo quién casi mete un gol de Rabona, que hubiera sido el Puskas más Puskas de la historia de los Puskas, y en el segundo tiempo te metes atrás. Y América casi te mete 3. Por eso me parece ilógico lo de Pasto. Pero en líneas generales me parece que el fútbol de Santa Fe es superior al de Pasto. Me parece que el fútbol de Santa Fe es superior al de Pasto. El profesor Harold Rivera le va a encontrar la vuelta al equipo. No, no a Santa Fe. Santa Fe ya está muy bien. Sino que va a encontrar cómo responder al fútbol de Pasto y va a imponer su fútbol, básicamente. Y el último partido de la jornada se juega el día martes, ¿cierto? Vamos con Alianza Petrolera Millonarios. Ojo que esto es un duelo de necesitados. Esto es un duelo de un equipo al que en dos jornadas le han metido 10 goles, ¿cierto? Y Millonarios no creo que le vaya a meter más. Millonarios viene a perder contra Jaguares. Es verdad que intentándolo, porque fue un equipo valiente, fue un equipo que fue, me gustó mucho el partido de Ginás, más que no por las jugadas individuales que tuvo y eso, sino por la garra que demostró, por la garra de ir allá y buscar el gol, a los Sergio Ramos. Bueno, Millonarios ya recupera bastantes jugadores, Uribe, Arango, que jugaron en el partido pasado, toca ver si Emerson se vuelve a encender, David Silva, toca ver si vuelve a su nivel normal. Pero por la situación en la que está Alianza, es que me puedo estar equivocando, pero un equipo al que le metieron 10 goles en dos partidos no puede estar bien anímicamente, por lo cual voy a dar victoria de Millonarios, más que nada por el juego, porque el profe Gamero yo sé que le va a encontrar la vuelta al equipo. Y nada más que por eso, y porque Alianza viene en un descenso, viene a pique. Entonces, gente, eso fue todo. Repasemos esto. Medellín La Equidad, dije Medellín. Junior Bucaramanga, dije Bucaramanga. Once Caldas Deportivo Cali, dije Deportivo Cali. Río Negro Nacional, dije Nacional. América Pereira, dije América. Jaguares Patriotas, dije Jaguares. Chico Tolima, dije Tolima. Santa Fe Pasto, dije Santa Fe. Y Alianza Millonarios, dije Millonarios. No pronostiqué ningún empate, eso es interesante, la verdad. Pero bueno, gente, déjenme abajo en los comentarios qué opinan, participen, díganme sus pronósticos, cuál es el equipo que más les gusta, cuál es el equipo que ven campeón. Y cuéntenmelo todo acá abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el video y nos vemos mañana. Adiós. ¡Woo!